Doña Caracas, diosa del cacique, que con su heroína. Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos dialogando con personas de diferente tipo de actividades, pero todas, en su mayor parte, mujeres emprendedoras. Queremos tocar ahora alguna temática con Vanessa Friedman. Ella es abogada, tiene también una maestría en ciencia política, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Cultural Venezolano-Israelí y también miembro de la directiva de una iniciativa que se llama Colmena de la Vida, de la Fundación UNAMOS. Así es que bienvenida a este programa. Vanessa, cuéntanos de tus funciones dobles, ¿no? En esos dos directivos, en esos dos cuerpos directivos. Por un lado, me gustaría primero enfocar el tema del Instituto Cultural Venezolano-Israelí, que nosotros tenemos también un Instituto Cultural o Científico Cultural, se llama Ecuatoriano-Israelí, que tiene funciones específicas de difusión de la cultura judía y del trabajo de vinculación entre universidades, centros de estudio. No sé si es algo similar lo que tienen ustedes aquí en Venezuela. Sí, definitivamente. Gracias por estar en el programa y un saludo al pueblo ecuatoriano. Muy en la línea de lo que son los objetivos del Instituto Cultural Venezolano-Israelí, que se dedica a promover la hermandad entre ambos pueblos, el pueblo venezolano y el pueblo de Israel, ¿no? A través de las bondades, ante el clima y el contexto global que se está viviendo sobre esa temática, nosotros hemos aprovechado la naturaleza del pueblo venezolano, que representa un crisol de culturas desde sus orígenes, y donde los pueblos, tanto de origen árabe como de origen judío, como las diferentes ramas del cristianismo, han tenido una convivencia armónica y hasta de modelaje para otras naciones. Entonces eso nos enorgullece mucho, poder tener ese trabajo precisamente aquí en Venezuela, y también nos orientamos hacia el posicionamiento de políticas de investigación y desarrollo, llevando nuevas inventivas israelíes hacia Venezuela y dando a conocer también elementos del folclore y culturales de Venezuela para Israel. Esta hermandad entre los pueblos, que indudablemente es algo que fomentar, permite apreciar algunas potencialidades del pueblo judío, extremadamente trabajador, haciendo florecer un desierto. Dicen que si es que miramos el número de población, probablemente el pueblo judío es el que más número de premios Nobel tiene por número de habitantes, ¿no? Eso es bien interesante reconocerlo. Pero en el mundo parece que a veces se reciclan ciertas malas costumbres como el antisemitismo. ¿Crees que estamos en un momento en que hay un cierto antisemitismo en algunas sociedades? Sí, es un momento donde se está exacerbando sentimientos de odios entre personas y seres humanos, pero siempre parten de una disyuntiva política. En ese sentido es que nosotros hacemos énfasis en el encuentro de las personas y en el encuentro de las similitudes, ¿no? Porque en esencia nosotros tenemos siempre más empatías de las que podemos reconocer. Y en eso tratamos de hacer nuestra labor. Poner énfasis en las similitudes más que las diferencias. En las similitudes y también en la complementariedad. Hay mucho desarrollo tecnológico, por lo que tú me decías, que se reconocen ante premios de desarrollo o inventivas. Y ese tipo de tecnologías puede complementar algunas necesidades en varios países. Venezuela, por ejemplo, que es un país con una vocación agrícola, se ha visto beneficiada. Que no la ha desarrollado, porque finalmente se compran muchísimos alimentos, ¿no? Cuando podría ser un país que esté exportando alimentos. Correcto, se ha mermado un poco por los abates climáticos, un poco por la imposición de una política extremadamente petrolera, políticas de desarrollo agrícola y de nuevas tecnologías de producción limpia, además que van muy en el criterio actual de la conservación y desarrollo sostenible, en la conservación y relación armónica con la naturaleza. Y bueno, en ese sentido es que nosotros tratamos de buscar esos puntos de encuentro donde los pueblos puedan complementarse, donde puedan convivir y donde pueda desarrollarse. Pero tú tienes otro sombrero, ¿no? Ese sombrero es Colmena de la Vida. Cuéntenos, ¿qué hace esta institución? La Colmena de la Vida es un programa de abrigo, de protección para la infancia, que se desarrolla, el presidente de la Fundación, Miguel Rodríguez Siso, lo inspira el hecho de la caída de las Torres Gemelas, el ataque terrorista a las Torres Gemelas, y en un proceso de reflexión dice, bueno, el mundo tiene que estar unido, y así se crea la Fundación Unamos al Mundo por la Vida,
como una especie de bandera para el encuentro y la conciliación entre los seres humanos, que de nuevo encuentran tanta diferenciación, pero siempre partiendo de rupturas políticas. De ser, claro. Entonces, de la Fundación Unamos, el programa que se consolida con mayor fortaleza en la sociedad venezolana es la Colmena de la Vida, que brinda abrigo y protección a los niños que están en situación de peligro social, es decir, que son víctimas de estos odios que se manifiestan en la sociedad de diferentes maneras. ¿Y esto está funcionando concretamente aquí en Caracas? ¿En dónde tienen ustedes este tipo de iniciativas de Colmenas por la Vida? Tenemos dos modelos. Uno está en la zona rural del municipio de Latillo, que queda en el área de la Gran Caracas. Ahí brindamos abrigo, nivelación educativa, reinserción escolar y reinserción familiar y atención complementaria en sus episodios psicológicos, psiquiátricos y todas las consecuencias que los haya extraído de su núcleo familiar. Y tenemos un modelo casa abierta que brinda nivelación y formación en oficios para niños que no necesariamente pernoctan en la institución. Vean ustedes cómo se puede hacer cosas positivas en países que aparecen y los vemos un poco desde lejos y desde cerca, como conflictuados por una serie de situaciones que arrojan, por otro lado, la posibilidad de trabajar en bien de la comunidad desde diferentes ángulos. De esto hemos hablado con Vanessa Friedman, a quien le agradecemos mucho por su presencia aquí en este programa. Y queridos amigos, volvemos luego de una breve pausa.